Bueno, ahora vamos a hablar del rey de la canción, Giancarlos Canela, que hizo realidad uno de sus grandes sueños. Él quería participar, musicalmente hablando, en una cinta de dibujos animados, una nueva cinta que está siendo producida por los estudios Universal llamada I Want Candy. Jorge Bernal estuvo en la grabación con Giancarlos y aquí tienen el resultado. Es lo que quiero yo, es lo que quiero amar. Oh, yeah, yo lo necesito. Una canción famosísima, I Want Candy, pero en la versión español. ¿Cómo te llegó esta propuesta a ti? Y explícame bien acerca de la película y el productor de la película, que es una persona muy importante. Claro, bueno, llevamos tiempo trabajando con él, en conjunto con el departamento de música de Telemundo y en conversaciones, ¿no?, con la gente de la película. Y al fin se nos dio... Probaré de ti y estaré corazón, oh, yeah. Llega el momento donde tú dices, ¿sabes qué? Esto no lo quiero hacer porque me siento como que estoy quemado, o sea, necesito un descanso, necesito darle una pausa porque de verdad que no tengo tiempo para mí. Siempre busco tiempo para mí, así que nunca dejo que la presión llegue hasta un punto donde todo hace ¡pum! Y estalle. O sea, cuido eso mucho porque creo que en buscar balance dentro de uno mismo y tener la mente tranquila está la clave del éxito. Chica para mí. ¿Tú no tienes miedo de decir tengo novia para quizás no decepcionar a las fanáticas que tienes? Es que yo no creo que... Mira, el amor que yo comparto con mis fans es un amor tan profundo, tan sincero. Y yo amo a mis fans con mi vida, esas siempre van a ser mi número uno. Y la mujer que esté conmigo lo sabe. Si es que hay una mujer en tu vida en este momento. Sí, es que no lo hay. No lo hay. Cuando existe esa mujer... esté presente, se las voy a presentar a mis fans y claro, ellas tienen que aprobar, pero... Qué chévere, bueno, la película será estrenada en abril y la producción musical intervino. Sabemos que uno de los ídolos juveniles del momento, que es Bruno Mars.